¿Sabes cuántos despidos improcedentes tengo sobre la mesa? Di. 47. No. 48 con el de esta mañana. De los cuales 22... 21 son de esta sucursal. Javier, ¿cuántos son culpa mía? Los números no salen ni de coña, Lola. Y eso sí es culpa nuestra. ¿Y qué dicen los de arriba? De los de arriba mejor ni hablar. Resumiendo, si seguimos pagando indemnizaciones, vamos a tener que recortar o incluso cerrar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? A ver, Lola, conseguir que firmen. Bueno, me marcho. Por cierto, dile a Ángel que no se me ha olvidado la cena, a ver si quedamos un día de la semana que viene. Se lo digo. ¿Bajas? No, me quedo. De todos modos, una cosa, Lola. ¿De cuál de tus empleadas podrías prescindir? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo va lo de tu espalda? Bueno, ahí va. Me alegro. No te he ofrecido nada. ¿Quieres un vasito de agua? Ah, sí. Si eres tan amable. Sí, claro. Hemos llamado para comunicarte que la empresa para la que estás trabajando ha dado por finalizado tu contrato por obra y servicio. ¿Finalizado? Sí, debido al cese de la actividad. ¿Al cese de la actividad? Mi compañera sigue así trabajando. Ya, bueno, es que tus compañeras han sido nuevamente seleccionadas y contratadas para una nueva obra o servicio. ¿Para una nueva obra o servicio? ¿Y compañeras siguen trabajando en el mismo colegio y haciendo lo mismo? Bueno, lo mismo no. Están trabajando para la misma empresa y puede que en el mismo lugar, pero la obra o servicio que realizan es diferente. ¿Fregar suelos y limpiar baños es diferente? ¿No es siempre lo mismo? Eso sí. O sea, lo que es diferente es el contrato. ¿Y estando yo así de baja, no sé, me pueden echar sin más? Bueno, es que no te están echando. O sea, te vuelvo a repetir que es una finalización de contrato. El contrato entre Cleaning y el colegio ha expirado. ¿Y qué hacen mis compañeras hoy ahí trabajando? Ya te he dicho que han sido nuevamente seleccionadas. ¿Nuevamente seleccionadas para hacer lo mismo? A ver, hace 6 años que trabajo en ese colegio yo. Y mi contrato se renueva automáticamente cada 1 de septiembre. De pronto vienes tú y me dices esto, no sé. ¿Quién decide que ha expirado mi contrato? Pues la empresa, claro, Cleaning. Vale, ¿y por qué no habla Cleaning conmigo? No, te lo estoy diciendo yo y te estoy diciendo lo que hay. Y lo que hay es una finalización de contrato debido a las nuevas necesidades de la empresa. ¿A las nuevas necesidades de la empresa? A ver, el contrato es uno. Lo finaliza cuando al empresario le da la gana. ¿Me dejas continuar? Gracias. Puede que tus compañeras estén trabajando en lo mismo, pero si hay una bajada en el volumen de trabajo... ¿Una bajada en el volumen de qué? Mira, ¿hacen menos caca los niños? Mira, esto viene reflejado en el contrato como cambio en las circunstancias laborales. ¿Quieres verlo? A ver, vamos a ver. Si yo vengo y te digo, mira, no trabajo más, vale, tú me dices, fenomenal, que te vaya muy bien, pero antes, bonita, firmaste un contrato, ¿vale? Y si te quieres ir antes de tiempo, todo bien, pero te atienes a las consecuencias. En este caso, ¿la empresa no se tiene ninguna consecuencia? Me parece, María, que vienes con una actitud muy negativa. Que me estás tratando como una tonta. No, no te estoy tratando como tonta. Y déjame terminar un momento. Que me vas a volver a decir lo mismo. Me vas a decir que mis compañeras cambiaron la actividad, que fueron nuevamente seleccionadas. Mira, he sido una trabajadora impecable. En mi expediente no creo que haya ni una mancha. Así que me vas a tener que explicar muy bien el motivo por el que me estoy quedando sin trabajo. Te estoy intentando explicar desde hace... Bueno, otra vez no, por favor, vengo de ahí, vengo de estar con mi compañera. ¡Ah! Vale. Ese es el problema. ¿Cuál? ¿Con quién has hablado? ¿Me lo puedes decir, por favor? Es que las conozco a todas. Pero, ¿con quién? ¿Con Amparo? Pero no me vas a sacar ningún nombre, de ninguna manera. ¿Saben tus compañeras de derecho laboral? No, ¿verdad? Pues mira, les dices de mi parte que se informen un poquito antes de asesorar, que para eso estoy yo aquí. Y mira...
Me duele especialmente tu caso, María, porque me he molestado en hablar con Antonio, el de Recursos Humanos de Cleaning, para que dentro de unos meses te vuelvan a contratar sin pasar por el proceso de selección. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. Vale. Si es así, gracias. Ahora entiéndeme tú a mí. Me da la impresión de que todo esto es una excusa para echarme por encontrarme de baja. Para dejarte sin trabajo sí. Porque te encuentras de baja. Esto que te han dicho también tus compañeros, ¿no? Que saben tanto. Pues os estáis volviendo a equivocar. A lo mejor tienes razón. Vale, lo voy a consultar con mi empresa. Y si me estoy equivocando, vengo, te pido disculpas y firmo. Pero estás haciendo las cositas muy mal. Muy mal, ¿por qué? Y me preguntas por qué. Sí, te pregunto por qué. Mira, estoy intentando explicarte lo que pasa. ¿Hijos? Es que ha venido con una... ¿Tienes hijos? No, no tengo y no sé a qué viene ahora viene eso. Ah, viene que yo tengo dos y tengo que darle de comer todos los días, ¿vale? Así que te repito, me voy a tomar mi tiempo, lo voy a consultar y mañana regreso. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo va tu espalda? Bien, soy Lola Celarayán, directora de esta sucursal. ¿Qué problema hay? No, ninguna. Me está explicando cosas que no entiendo. Que sí, te estaba escuchando. Y mira, la cosa es muy sencilla. ¿Quieres volver a trabajar con nosotros? Te explico. Tú has trabajado en tres ocasiones. La última vez fue en el colegio, 6 años aproximadamente, y la anterior en telemarketing, 2 años y medio. ¿Me equivoco? No. Te lo repito de otra manera. ¿Quieres que haya dos posteriores? Pues, ¿firma? ¿Que no? No firmes. Encantada de haberte conocido. Ahí está la puerta. No hace falta que vuelvas. En esta empresa trabajan las personas con las que podemos confiar. No sé si me he explicado con claridad. Espero que sí. Mira, aquí tienes contabilizadas las vacaciones prorrateadas. Aquí está lo del plus de transporte y tienes que firmar en todas las páginas donde pone el trabajador. Bueno, ¿qué os ha parecido? Regular. ¿Y tú, María? Soy bien. Se marchaba sin firmar. Ya. Pues no puede ser un ya. Ha faltado agresividad expeditiva y te ha sobrado agresividad impulsiva. También te han sobrado muchas explicaciones, Lucía. María ha utilizado bien la reiteración de preguntas y la réplica automática. Buena simulación. Y por favor, hay que repetir las veces que haga falta lo de la confianza, pero no repetirlo sin más.